Pues la verdad que me parece una pregunta difícil, porque yo creo que a todos los que nos dedicamos a la danza nos llama tanto interpretar como coreografiar, pero sí que es verdad que a estas alturas y al nivel profesional en que me encuentro ahora, creo que me decantaría por coreografiar, simplemente por el hecho de que yo considero que cuando tú estás bailando, estás interpretando, lo estás sintiendo tú en tu cuerpo. Pero sí que es verdad que a la hora de coreografiar, ese material que tú puedes llegar a sentir dentro de ti e interpretar, lo ves reflejado en muchos cuerpos y muchas maneras de hacer el mismo material. Entonces creo que como coreógrafo desde fuera, eres capaz de ver muchísimo más, de ver cómo un material puede transformarse y puede ser visto de muchísimas maneras y ser ejecutado de diferentes modos. Entonces creo que eso es lo que me llama de coreografiar. Probablemente si me hubieras hecho esta pregunta hace 5 años, no te hubiera dicho que coreografiar, pero en este momento de mi vida y de mi carrera, creo que coreografiar es con lo que me quedaría. Bueno, pues hoy en día los procesos creativos están cambiando y los coreógrafos hacen mucho uso de las aportaciones de los intérpretes en los procesos creativos para el hecho de coreografiar, para coreografiar. Entonces sí que creo que todos en cierta manera podemos ser coreógrafos siempre que sepamos algo de danza. Entonces sí que te diría que todo el mundo tiene algo que aportar. A unos se les dará mejor que a otros, obviamente el coreografiar, pero creo que todos podemos ser pequeños coreógrafos. Pues esa pregunta me parece una pregunta muy difícil de responder, puesto que todas mis piezas tienen algo que para mí es irreemplazable, tanto unas a nivel más estético, otras a nivel más conceptual, otras ambas cosas, otras el mensaje que ellas transmiten. Entonces creo que no te podría decir esa coreografía con la que me quedo, puesto que todas para mí tienen igual importancia por lo que representan para mí y por lo que representan encima de un escenario y puede llegar a transmitir al público. Entonces creo que esa es una pregunta que no te puedo responder. Bueno, pues creo que en España tienen que cambiar muchas cosas para que la danza esté mejor valorada, pero lo más importante creo que tiene que cambiar es la inversión que hay en danza. La danza debería estar apoyada por una inversión económica en dos aspectos, yo creo, económico y... sí, económico y de educación. El primero de ellos es que la educación debía estar integrada dentro del currículum de los niños, igual que música, cuando un niño estudia en la ESO o en bachiller, yo creo que debería haber danza. De tal manera que luego la población, cuando sea mayor, sea capaz de valorar esa danza, porque lo que pasa es que los niños, como no saben de danza, luego se hacen adultos y no la valoran. Entonces yo creo que eso es lo primero. Y lo segundo, que también debería haber una inversión económica por parte de los gobiernos para que pueda haber compañías de danza, producciones, porque por mucho que hagamos nosotros, si no nos da el dinero el gobierno, no podemos hacer nada. Thank you.